para que se acabara el partido. Ya la historia era 9 contra 11. Muy difícil, a tal punto que Julio Moreira, un ex Instituto de Córdoba, le gana a Olavi de cabeza, pone el partido 1-0. A los 34, Patronato. Va a levantar Croce, vendrá el centro al área, centro de Croce, arriba Moreira, gol. Gol de Instituto Moreira, el guapo por arriba. Para que lo gane la gloria en la pelota detenida, el equipo de Vitrola Ciso no había hecho muchos méritos la gloria, pero está arriba por Moreira en 40, Instituto 1, Ferro 0. Y ahora va Ramírez por adentro, Moreira solo, viene para él, tiene la revancha el central, Moreira para el segundo, Moreira tiró, gol, gol de Godoy Cruz de Mendoza, el zaguero Julio Moreira, el tomba 2, tiro federal 0, Moreira marcó. Insiste la Universidad de Chile. Iturra, la pide Droguet, controla Canio, Canio, se salva Higgins, insiste la U, el centro de Droguet, el cabezazo, gol, 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 gol. Moreira que se encarama sobre la reja norte del Santa Laura, que se lo grita, que se lo dedica, que se lo canta a los de abajo, y la algarabía es total, éxtasis total en la hinchada azul, porque el Indio Moreira anota el 2-1 para la U. A ver, espera Miliki, pero puede ser el arco, pero Raimonda, a ver qué hace. Raimonda mete centro. Gaona. La pierde Gaona. Atención, está gol. Gol Moreira. Gol de Instituto, que se encuentra con el empate tras el error de Gaona. Moreira logra igualar. Instituto 1, Olimpo 1 ahora por el gol de Moreira. Lo decíamos hace muy poquito, es impredecible Julio Gaona. Tiene de las buenas, de las muy buenas y de las otras. En este caso, para fallar en el tiro libre frontal de Santiago Raimonda. Le va a pegar a esa pelota Godoy. Levantó la pelota, la pone al área, por darse pasó. ¡Oh! La cabeza de Moreira, gol. Instituto, el gol lo hizo Julio Moreira con gran ayuda del arquero Nilton Pardal, salió mal, 2 para Instituto, 2 para Huracán, el gol Julio Moreira. Acomoda, se ríe y no más, se le va a pegar, ahí va, se ríe tirando centro, pero ya golazo. Gol de Instituto Moreira. A los 4 minutos del complemento, un soberbio frentazo con una pelota, con una caricia de Sarria que puso el centro. Ahora manda la gloria, Instituto 2, el grano 1. Coloca la pelota contra el palo. Vendrán los 10 minutos, el córner para Instituto. Moreira de cabeza empata 1-1 para la gloria cordobesa. La orden de Oces, llega Inostroza, amagan a salir los jugadores del 11, va al centro, arriba Moreira, el arquero, qué atajada. Martínez espectacular para enviarla al córner, tiro de esquina para la San Martín. Todo lo que no hizo en la primera parte lo ha generado en estos 4 minutos del complemento. Ganan las pelotas divididas, ganan los rebotes, ganan concentración. Se va ubicando Joel Sánchez. Algo conversaba la señorita Melanie Bermejo, cuarto juez, digamos, en esta... en este equipo arbitral con el árbitro asistente, Willy. Así es, al parecer creo que lo que van a confirmar es la expulsión del preparador físico universitario, Richino, por los reclamos que hacía a Manuel Garay antes de que se inicie esta segunda mitad. Bueno.
Aquí se va salvando el cuadro universitario. La pelota demasiado larga, el saque de arco que corresponde a Universitario de Deportes. El pelotazo largo. Allí va a buscarla Rentería. Cierra Moreira. Mete fuerte Moreira. Ahí está Flores recibiendo las indicaciones del Chemo al Solar en cualquier momento. Pisa sola, el centro pasado, Moreira en el pivoteo. Cabezazo de Alemano. El portero Iván Top con tranquilidad para contener ese balón. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Qué orgullo, ¿eh? El centro de Bonet pasado. Arriba ganaba Moreira. Pelea ahora Bayón, ganó Ruiz Díaz, ya no da más Fano. Tuvo que ir en la personal, en la individual Ruiz Díaz, salió de uno, de dos, de tres, sigue Ruiz Díaz. Muy bien Moreira, con mucho timing para poder retroceder y quitarle ese balón. Le quedaba solo Moreira para encarar a Ruiz Díaz. Me parece que se apuró en esa última gambeta, en ese último enganche. Ya había pasado a los dos, ahí se apura en el último enganche. Líder absoluto, amplio líder, Libertad de Paraguay. Núñez, el centro, arriba, gana Moreira. Pelota sobre la ubicación de Néstor Duarte. José Mendoza, se complica Universitario. El pelotazo largo. Moreira con golpe de cabeza. Robó Ruiz Díaz, arrancó la pulga, va Ruiz Díaz. Moreira al piso, ahora Moreira que intentaba el remate de larga distancia. Pablo Vitti, se dejó anticipar por Dios Emilio Bayón. La contra de la San Martín, ahora con Cristian Cueva. Saliendo el fondo Hernández. Medina, levantó Medina, balón al área, saca bien el guapo Moreira. Imperfección en la entrega y la salida de Universitario otra vez, con Andy Polo. Una pesadilla sobre la izquierda, arrancó de izquierda por el medio, buscó la diagonal. Insistía Polo, Morel para la recepción, la pelota la corta con Fano, y está Fano, y está Fano. Pero muy fina la jugada, muy buena pelota profunda de Morel. Y Nostroza. ¿Fue lícita esa carga? No quedan dudas, ¿eh? Allí va el 11. Apura con Mirabaje. Rentería que lucha. Pierde. Que abre el juego. Para que se mande por allí Luis Núñez. A Mauri Ponce. Correa. Noé Maya, el balón era para el zorrito Aguirre, que apareció poco. Me parece que Aguirre, jugando tan de punta, bien definido de área. Porque aquí hay mucha gente que extraña la presencia de Vitti en la San Martín. Va el pelotazo largo, atención, la va a buscar por allí Rentería. Se cruza Moreira. No hay foul. Rojas, el centro para la llegada de Masil. Lo golpearon a Moreira, si no me confundí. Una situación muy complicada. Con respecto a la Universidad de San Martín, me da la sensación de que hoy no ha tenido la respuesta que esperaba Maño Ruiz en este momento crítico de resultados y de rendimientos. Sale Moreira, jugadísimo, va al frente la San Martín. Sale Once Caldas. Carbonero intercepta Moreira. El pelotazo de Moreira, buscándolo, atención a Alemana. A acompañar a los dos volantes exteriores, ha podido recuperar más rápido el balón. Esa es la explicación que encuentro de por qué cambió. Esperando obviamente lo que pase entre Once Caldas y Libertad. Mientras que San Luis está obligado a recuperar los puntos, los que perdió jugando como local ante el equipo paraguayo. Me pongo de pie, lo nombra el Polo Quinto. Me levanta la pelota Cuevas, arriba Tony Larce. Recupera Maya nuevamente, el balón al costado. El centro de Mauri Ponce, balón al área, saca Moreira, la manda al córner, será tiro de esquina. Las pocas que tuvo en el primer tiempo marcó diferencia, ¿no? El tema es que no le llega la pelota, por eso te pregunto, Pedro, si es que... El centro que sigue al área. Rápidamente el pelotazo. Se va Arriola, se va a ir. Ya no puede más y ya lo llamaron a Cueva, a Cristian Cueva, para jugar por Arriola, ya te cuento. Quedan un poquito de experiencia y en los próximos meses sí podría emigrar, pero ahora no, recomienda Marcarián. Lo sigue atentamente el Sevilla, de España. Hay falta ahora de Aguirre, no le sale una. Al zorrito, flojo partido, en realidad no tuvo contacto con el balón, ¿no?
comparto además con tu análisis. Maya otra vez. Correa. Cavallo jugó bien hacia el costado. El centro que viene al área. Balón arriba, saca Moreira. ¿Por qué? Si tenía un jugador está bien, de esas características. Está llegando. Tiene que bancar al equipo titular que venía a ganar 3-0. Lojero. 0-0 nos iremos. Yo no lo puedo creer. Medina. Correa. La tiene Jaimito. Arroyo. Medina. Hay un rebote y no hay falta. Y sale Inostroza. Sobre el sector izquierdo. Alemano y Arriola. Los dos de ataque. Ojo porque es un equipo que puede prescindir de la posesión del balón. Igual ser peligroso la Universidad de San Martín. Ya lo demostró en Colombia contra Once Caldas. Aquino. Siendo línea me equivocaría mucho. Dejando Zamudio. Cáceres. Sí, mete con todo. Le estaba diciendo Moreira. Sí, sí, está sentado atrás de Gregorio Pérez en el banco. Va al córner, arriba, despeja Arriola. Llega el pase para Aquino, el centro, atención, arriba. Moreira entraba empujando. Lo utiliza para hacer de local en este momento. Lateral que está realizando Zamudio, intentaba taquearle y no pudo Manuel Masil. Sale Moreira, entrega para... La elevó Zamudio. Masil no llegó. Moreira. Tocó Masil para Bonet. La elevó a Pavlovich. Llegaba también Rojas. Moreira. Está cerca el puerto del Callao, nos dijo Pedro, ¿no? Núñez, el centro que se desviaba, aprovecha Moreira para anticiparse a Rentería. Unión Atlético Maracaibo de Venezuela, 2007-2008, volvió a su país para atajar en Real Cartagena y volvió ahora a Once Caldas, en el año 2010. A las 9 de la noche hora de Colombia, 11 de la noche hora de la Argentina. Hay una particularidad del Once Caldas, más allá de cómo está el partido en este momento. Siempre le pasó una desgracia a Once Caldas. Mira Baje, presionado por Corso. El pelotazo largo de Henao. Moreira, Corso. Más libre en campo rival el equipo local. Núñez, peinó Dairo Moreno, llegaba Rentería, ganó Moreira. Y ya están parados los mediocampistas centrales de Once Caldas. Mario González es mediocampista de ida y vuelta, con mucha dinámica. Es el número 20 que está a punto de ingresar. Moreira. Inostroza. Ubierna. Moreira. Carlos Fernández. Nadalla. Moreira también se manda al ataque. Allí va Moreira. Cueva. Correcto, gracias. Vamos a ver frente a la pelota Viti. Arma la jugada Oliva Recitario. Balón arriba con Rabanal. Primero Moreira con golpe de cabeza. Claro que sí. Se los damos a ver. Un segundo, ahora sí. Y nos troza y el taconazo hacia atrás. Galván con rechazo. Moreira con golpe de cabeza, casi pasa de largo, Álvarez que pelea, la tiene Fano ahora. Y ojo mano, pelota arriba, Moreira, va para adentro, pelota de Martín Morel, se abre Viti, va Morel para adentro, Moreira que pone la tranca ahí para poder salvar su área. Andy Polo y quedó sentido Moreira.